Así es, la modelo y la maquilladora que está con nosotros es Emilia Arauz. Bienvenida, Emilia, ¿cómo estás? Gracias. Qué gusto. Encantada de estar aquí. Qué bueno, Emilia. Bueno, ella nos va a enseñar a hacer maquillaje para disimular el acné que muchas personas tienen, y pues eso no quiere decir que no van a poderse ver maquilladitas y lindas, sino que hay que saber cómo podemos ocultar ese acné. Emilia, ¿qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta? O sea, primero que nada, cometemos el error que porque generalmente la piel con tendencia a acné es oleosa, ¿sí? Okay. Entonces, cometemos el error de no hidratarla, de no aplicar protector solar. Entonces, mi modelo ya tiene el hidratante y el protector solar. Ok, ¿sí? Sino que ese producto tiene que ser específico para pieles grasas. Para pieles grasas, exactamente. Okay. O sea, luego de eso ya le colocas la base. Esa base tiene que ser específica con alguna característica. Exactamente. Las bases tienen que ser con acabado mate. El primer componente de este tiene que ser sílice, sacarina, que me van a ayudar a mantener una piel mate por más tiempo. Ok, vamos colocando entonces, y eso ayuda a controlar pues este brillo del acné, ¿no? Exacto. Generalmente voy a utilizar una brocha kabuki para este tipo de bases que les estaba explicando, y con movimiento de punteo para dar mayor cobertura yo voy a aplicar la base, ¿sí? Okay. Y hay que tomar en cuenta que hay que hacerlo por zonas. El error que cometemos también es aplicarlo en todo el rostro, y eso me va hace que la base se cuartee más rápido, ¿sí? Oh, yeah. Entonces, con técnica de punteo yo voy aplicando la base y voy cubriendo. El error que también cometemos cuando tenemos acné es que aplicamos muchísima base. ¿Y qué sucede cuando aplicamos mucha base? Que la piel se siente acartonada, estamos pesadas. Y no, entonces yo les voy a enseñar cómo ocultar ese acné, esas manchitas. Y claro, y el éxito es que sea una base líquida, imagino, ¿no? Que sea no tan pesada. Exactamente. Generalmente las bases que son para pieles grasas son líquidas. Y de alta cobertura de pronto, porque si hablamos de esta alta cobertura, sabemos que va a cubrir esos granitos que queremos ocultar. Exactamente. Porque, bueno, si hablamos como también líquidas, hay estos baby creams que quizás no nos van a dar el efecto que queremos, exacto, ¿no? Una vez que aplicamos la base, vamos a aplicar un concealer. Este sí tiene que ser un poquito más pesadito. Y vamos a aplicar, podemos hacerlo con el dedito o con una brocha pequeña. Eso. Perfecto. Y vamos a cubrir esta zona. Y solamente donde están los granitos. Exacto. No es necesario aplicar en todo el rostro, solamente donde están los granitos, y lo vamos difuminando con el dedito. ¿Y el color debe ser del mismo de la base? Del mismo tono de la base. Como no vamos a hacer iluminaciones ni contornos, vamos a elegir un tono muy similar al de nuestra piel. Mira acá arriba. Ok. Con la brocha que les comentaba pueden también difuminar el producto. Y el secreto para que les dure más tiempo la corrección de color que yo estoy haciendo es aplicar con un poquito de polvo translúcido y una esponja. Voy a aplicar una mínima cantidad. Le puedo retirar acá con unas palmaditas y voy a presionar. El truco de esto es sellar y presionar. Y presionar. Es verdad, y presionar, ¿no? Porque si lo pones con la brocha o con la misma esponjita, pero lo barres, ahí como digo, lo vas barriendo todo y quizás le quitas toda la cobertura que ya previamente has hecho. Eso generalmente es lo que hacemos porque no desconocemos de este paso. Entonces, una vez que yo ya sé, yo voy a evitar que el producto se transfiera. Y también lo puedo hacer en la zona T. Ok, ¿sí? Que quizás es la que más grasa tiene o más brillo da en la piel cuando tienes un cutis grasoso, ¿no? Exactamente. Entonces, este paso lo repito en la zona T y así evito la oleosidad en mi rostro. Generalmente son aquí. Excelente, bien. Así vamos aprendiendo a ocultar estos granitos de acné que tenemos en la cara, que son tan molestosos y que por supuesto hay que tratarlos ya con un dermatólogo, con un especialista, pero si tenemos que presentarnos en alguna reunión o queremos cubrirlos, hay formas y técnicas de maquillaje que aquí pues nos está enseñando Emilia. Luego le pones el rubor igual, así sea esa zona donde estén los granitos, de la misma manera. Sí, no importa. Nada más que generalmente mi modelo tiene justamente en esta área el acné, entonces lo voy a hacer con pequeños toquecitos y evito retirar el producto, justamente lo que tú decías. Reverísimo. Y bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Emilia, por acompañarnos. Quizás tus redes sociales ya están en pantalla. Sí. Igual repítenos por si acaso. Es Emi Arauz Makeup, les invito a que me sigan. Siempre estoy siguiendo o subiendo consejos, tips que son de mucha ayuda. Es más, yo hago en vivos y ustedes me pueden preguntar y yo encantada les contesto. Chéverísimo, así estás más cerca de tus seguidores. Gracias, Emilia, por acompañarnos. Gracias. La modelo está guapísima y con esto vamos a una pausa y retornamos con más temas. Tenemos moda, así que no se vayan, ya regresamos.